El pobre
familias que te afectan. Esta entidad, que trabaja habitualmente con el plan local de inmigración del ayuntamiento, pretende favorecer la integración en el municipio. Desde la asociación se ofrecen servicios de traducción, asesoramiento jurídico y laboral, información turística de Polonia y cuenta con el grupo coral y de danza popular con los que pretende dar a conocer su folclore. Consta de 12 componentes. Año de la creación, no lo tengo muy claro aquí. Ahora os voy a decir, me paso enseguida a deciros lo que van a cantar. Vamos a ver. Hay un día así. Gloria pop rock. Gloria pop rock. Mece la madre, Mece. Mece Jesucristo. Y un popurrí navideño. Pues nada, os dejo con la casa de Polonia en Getafe. Queremos hacer la entrega al director del obsequio.
Gracias. A continuación les voy a presentar al siguiente grupo de esta tarde. Se trata del coro de la Iglesia Evangélica Bautista de Getafe. Quizás sea el coro más antiguo que se presenta a este certamen. He estado hablando con ellos y me han comentado que llevan 27 años participando. La Iglesia Evangélica Bautista de Getafe forma parte de la gran familia cristiana procedente de la Reforma Protestante del siglo XVI. En su parte más abierta y participativa, menos institucionalizada, en la que la congregación de los creyentes tiene un gran protagonismo en todo lo que atañe a su organización y ministerio. Son aproximadamente 12 los componentes. Están desde el año 1985 repartiendo sus canciones y ahora cuenta con su directora llamada Lidia Lois. Nos van a interpretar las siguientes canciones: Canta y ven con nosotros, después Allá en el pesebre, a continuación Un tierno niño y para continuar y finalizar Canción de Navidad. Con todos ustedes, el coro y de la Iglesia Evangélica Bautista de Getafe.